Y me parece una banda, igual. Qué garrón que te pase eso. Encima que trolea con el minion, boludo. No, muy largo. Clase de dosis. Me parece una banda igual. Sprint, carrera, Mr. Beast. Ahí, boludo. ¿Qué tenían que ver? No se vean sus stories. Un caballero nunca habla aunque sepa la verdad, amén. Los problemas se resuelven no devolviendo maldad. No le va a responder. Respeto tu opinión, Gandhi. Los problemas se resuelven no. Un millatre llevar mi boludo, no puede ni hablar, así que. No. Se bajó del auto y lo fue a buscar. No, bueno. Mi novia subiendo estos TikToks, boludo. Muy largo, boludo. Hacia los dos. Y si John está giga broken. Y claramente, bro, está giga broke. ¿Esto es publicidad? No, bueno. Parece una banda, boludo. Tienen 13 años. Todos los campeones libertadores, en orden. Nacional, Independiente, Cruzeiro, Boca, Olimpia, Flamengo, Peñarol, 3, Gremio, Independiente, Argentinos, River, Peñarol Nacional, Atlético Nacional, Olimpia, Colo-Colo, Sao Paulo, Vélez, no, bueno. Gremio, River, Cruzeiro, Bajo da Gama, Palmeiras, Boca, Olimpia, Boca, 11 Caldas, Sao Paulo, Inter, Boca, Liga de Quito, Inter, Liga de Quito, Estudiantes, Inter, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, San Lorenzo, River, Atlético Nacional, Gremio, River, Flamengo, Palmeiras. I wanna green like I wanna be like I wanna press my line, yeah. I wanna take that ride, yeah. I'm gonna press my line.
I wanna clean like I wanna be like I wanna press my commandeer, spare your feelings, I'm reliving moments, feeling more residual. I'm out of building, burn the building, take your bitch, rebuild the building, just to fuck some. Son iguales, boludo. No, muy largo. Este lo vi en su momento. La calculadora si la batería. Pero la calculadora es una cartera super ancha metida a presión. Pero el hospital, que hijo de puta. What the fuck? Y eso fue, loco. Es buenísimo, boludo. La intro esa de Spring, boludo. Es muy buena, es muy buena. Pero bueno, no la vamos a ver ahora porque. Estamos chido. Estoy bien con la piba, pero la música ahora es mi amante. Sigo con la. No entiendo. Estoy bien con la piba, pero la música ahora es mi amante. Para que su cartera se quedó. A propósito la dejó. Siempre pone una excusa para volverme a ver. Después que. ¿Cómo ser el weón más odiado en la top lane? Parte número 2. Hoy nos toca Nocturne. Con este campeón vamos a dar un puto asco por los siguientes motivos. La primera es la siguiente. Le vamos a poder ganar a cualquier campeón en early. Si te digo cualquiera, es porque es a cualquiera. Hasta le podemos llegar a ganar a un Trinda. Y esa wea sí es que es difícil. Escúchame bien, hijo de tu puta madre. Vuelve a mandar otro de tus pinches videos de anime. El motivo número 2, que es para dar muchísimo más asco, lo puedes llevar con Ignite. Si lo llevas de esta manera, vas a tener que aguantarte todas las puteadas del equipo enemigo. Pero bueno, esa wea nos da lo mismo a nosotros. Y por el motivo del Ignite, el pololo del top, al saber que no nos puede ganar, el concho tu madre nos va a campear. Pero como somos Nocturne y esta weá está terrible cheta, nos da lo mismo porque nos podemos hacer el 2 contra 1 super fácil. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Casi el concho tu madre pensó que por matarme una vez podía matarme una segunda. Pero como nosotros somos pro players de hierro, se las terminamos dando vuelta y le sacamos a la concho tu madre a los dos weones. En el motivo número 3, podemos ver que su R está más cheta que la concho tu madre, ya que nos podemos tirar al enemigo desde la mierda. Y ahora súmale todo el daño que puede tener Nocturne. Chabrón, no sé, a jugar me tocó un Nocturne y me metió Nocturne el pito, pero puede muy ser un fuerte. Buen pick si te sabe mover bien por todo el mapa. Y recuerda, no lo viste ni escuchaste de mí. Te invito a seguirme en mi Twitter. Ahí dale, que se apure. Y a ver si me lo puede superar. Y 2 minutos. No, tardó. Está tardando, está tardando. Ahí, esta parte se puede mejorar.
2.53. Y se puede bajar ese tiempo, ese score.